¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Directo acá en CNN Chile. Le voy a leer una frase de San Agustín. Dice, el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Con esa frase queremos introducir el capítulo de hoy y a nuestro invitado, un youtuber muy popular, más de 400.000 suscriptores en su canal. Créame que para ser chileno es un número muy, muy potente. Don Carlos Ruiz, bienvenido a En Directo. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, oiga, le decimos Carlos Aseca, ¿tiene algún apodo o algo? Go Carlos. Go Carlos. Sí. Es que ese es el nombre del canal de YouTube, ¿cierto? El nombre del canal y ya mi amigo ya no me dice Carlos. Y le dicen Go Carlos. ¿Eh? Ahí está, ya primera aclaración, Go Carlos, usted lo busca en YouTube y va a poder ver la transmisión. Yo me estoy conectando acá también a la de Facebook para poder estar viendo sus comentarios. Recuerden que este programa lo hacen ustedes y además tiene como sello que generalmente las preguntas vienen del exterior, así que anímese para preguntarle, proponerle, por ejemplo, a Carlos lugares donde debería estar. Vamos a estar hablando de su trabajo que hace también con distintas organizaciones y que le permiten entonces tener esta vida que para algunos puede ser envidiable, ¿no? El sueño del pibe. Claro, viajar y viajar. Me contaba que viene llegando hace poquito de Chiloé, donde estuvo pasando las fiestas patrias en alguna parte. ¿Cuándo parte la aventura de Go Carlos, este canal de YouTube que hoy día te tiene entre los más destacados en Chile? Sí, hace 2 años atrás, exactamente en agosto del año 2015, sale al aire Go Carlos. Una idea un poquito loca, un amigo que me dice, oye, ¿por qué no empezás a grabar un poco los viajes? Yo había ido a Argentina, había estado en Colombia, y me dice, ¿por qué no grabáis? Subí algo a YouTube y ve cómo funciona. Y dije, ya, bueno, ya, hagamos algo, a ver qué. Yo soy audiovisual, estaba trabajando en ese momento ya en publicidad, y dije, bueno, puede ser. Y partió así, un poco tímido, un poco una aventura, con una copa de vino, una idea loca de una copa de vino en la playa, y así parte. Y después ya dije, bueno, esto lo tengo que seguir adelante. Ya empieza, obviamente empieza una responsabilidad porque te empieza a seguir gente, empieza ya a meterte, digamos, en un nicho con contenidos y a meterte en la rueda, digamos, de tratar también de incentivar a otros viajeros, de entregarle consejos, etc. Y dije, bueno, me voy con esto y seguí, viajé a San Pedro, Atacama, Río de Janeiro, a Machu Picchu, después me fui a Europa, Estados Unidos, he recorrido también la región acá y he estado el último tiempo también recorriendo bastante Chile, mucho ya. De Chile. Oiga, pero vamos más despacio, más despacio. Inicio. Entonces el amigo le dice, hagamos algo, sí, me parece. ¿Cómo hiciste ese primer video? ¿Te acuerdas? ¿Qué tecnología ocupaste? Es muy malo. ¿Cómo lo editaste? Es muy malo. ¿Hay registro de ese video? ¿Podemos hacerle bullying en este programa, no? Uy, sí, el primer video es muy malo, ¿no? A mí no, o sea, no es que, no sé. A la gente parece que le guste porque lo ve bastante, pero no sé, ayer me tocaba que estaba donde un nuevo amigo y escuché de fondo en la música de ese video. ¿Ya? Y dije, no, ¿qué están viendo? Y me dice, no, estamos viendo tu video de San Pedro, el primero que tenía, no sé. Y dije, no, ciérralo. Me da como cierto pudor porque, no sé, uno se nota más tímido. Técnicamente también uno tiene como ciertas fijaciones y dice, chuta, ese estaba grabado con una GoPro, ¿cachai? Con mucho más limitado que lo que es hoy día. Entonces, ¡tenemos el video de San Pedro! Bueno, ahí está. Claro. ¡Que pase el video! Ahí está el video. ¡Que pase el video! Ahí está, no, mira. Entonces ahí, mira. Describamos la situación. Usted está ahí con un selfie stick, ¿no? ¿O está con la mano nomás? Estoy con una especie de soporte metálico. Ah, ¿estos que se llaman como gorilas o no? No. Es un soporte que se utiliza para la GoPro, pero submarino. Es como para llevarlo así. Ah, perfecto. Ya, sí, ya. Bueno. Ya, y entonces ahí se estaba grabando usted y aquí está mostrando esto sin trípode, por cierto, ¿no? Todo esto sí, es todo hacia ahí en la manito, ahí tratando de captar un plano interesante, ya, yo hablando tenía muy mal. Ya. Claro, esto fue hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, sí. Ya. Fue la primera vez que estaba en San Pedro de Atacama. Tampoco sabía, obviamente, cómo abordar una locación también. Me faltó mucho texto, mucho contenido, me faltaron muchos planos. Y por lo mismo también he vuelto a San Pedro Atacama en 2 ocasiones más después de eso. A reivindicarse. Sí, a hacer ya un poquito mejor. Gracias, señor director, por ese... No, señor director, vamos por este escarnio que le hemos dado a nuestro invitado de entrada para que vea que aquí nadie se salva en directo. Bueno, y entonces, haces ese primer video, ¿qué reacciones, qué nivel de reproducciones o qué hace que hagas el segundo? Porque evidentemente si el primero no pasa nada, probablemente tú te habrías quedado ahí. Sí. El tema que fue un poquito más como quizá osado de parte mía fue que cuando dije ya, bueno, me lanzo con esto, voy a grabar videos para YouTube, compré 3 viajes de inmediato.
Dije, bueno, en agosto viajo a San Pedro de Atacama, en octubre me voy a Río Janeiro y en diciembre me voy a Machu Picchu. Ya. Yeah. Entonces, no había viajado hace un montón de tiempo. Y hay un dato súper importante también para los que están viendo, que en el fondo, para poder viajar, esto no es que yo sea millonario ni que me financien mis padres o que tenga algún árbol que genere billetes, para el contrario. Yo soy un trabajador, digamos, muy promedio, en el fondo, que sí, soy súper ordenado financieramente. Entonces tenía como mi colchoncito que dije, bueno, lo voy a invertir en viaje y empecé a hacer esto. Muy ordenado. Por ejemplo, Carlos, que ahí hay un buen punto que seguramente gente que nos está viendo se pregunta. ¿Cuáles son los reales? Porque uno está expuesto en este minuto a una serie de personas o de marcas que te dicen, yo tengo los mejores precios o yo te voy a ayudar a encontrar los mejores precios. ¿Cuáles son tus consejos? ¿Qué haces tú para encontrar justamente, en este orden financiero que habla, dónde puedes conseguir mejores pasajes o mejores hoteles o si te quedas en o ocupas ahí Airbnb o no sé? Cuéntanos un poco tu experiencia. Mira, yo creo que esto a la hora de la compra, ¿no? Claro, la yo creo que esto es bastante simple. Es como la señora que va todos los días al negocio de la esquina, al supermercado, y tú le preguntas cuánto cuestan los limones y sabe muy bien cuánto costaba la semana pasada o cuánto está costando ahora porque va constantemente a comprar limones. Entonces, en el tema de los viajes es bastante parecido. Uno tiene que estar toda la semana y si tiene el tiempo, ojalá todos los días, de estar monitoreando los viajes. ¿Ya? Por ejemplo, ahora, después de todo lo que está ocurriendo en México, obviamente con el terremoto, los pasajes se dispararon un 30% a ya. México. Y pero, eso yo lo estaba monitoreando. ¿Tú lo monitoreas en las aerolíneas, en las agencias de vuelo? ¿Dónde haces ese monitoreo? Sí, hay ciertas aplicaciones que te permiten ir monitoreando vuelo. Yo lo ocupo solo como referencia, pero luego me meto en las páginas directamente de la aerolínea, porque finalmente, a veces las aplicaciones no recogen las tasas de embarque o distintas cosas. Entonces, hay que tener una aerolínea, digamos, que es la que quieres viajar o las que más o menos te tinquen como para viajar a un lugar y las vas monitoreando constantemente. Bueno, ahí estamos viendo un video. Mira, Buenos Aires, hermoso. Me tocó estar la semana pasada allá. Sí, este video es muy bueno porque es un video que con tips para viajar en claro, low cost. Claro, este video que usted encuentra en el canal de YouTube de Carlos, que se llama Go Carlos en YouTube, si usted no lo sigue, en el buscador de YouTube coloca Go Carlos y le va a aparecer los primeros. Y ahí tiene este video donde tú das tips para viajar, ¿no? Sí, este video en particular es un video que habla de tips para viajar en low cost, ahora que está súper de moda el tema de moda low en Chile, cost. Claro. Y está un poquito ahí como, no sé si llamarlo basureado, pero vilipendiado, digamos, por la gente que piensa que en el fondo nos están jodiendo de alguna forma. Pero, o lo asocia a mala calidad. Exacto, pero la verdad es que hay una oportunidad súper importante con el tema del low cost y yo, sin hablar de marcas ni nada, pero en el fondo aplaudo un poquito lo que está ocurriendo en la industria, de que los precios se estén yendo abajo, de que hay una competencia, digamos, para entregar un buen servicio a un buen precio. En Europa esto es locura, o sea, uno viaja de París claro que sí. A, no sé, Berlín, a Londres, por no sé, 40 euros, 50 euros y va por el fin de semana, porque acá no. Claro que sí, es verdad, cuentas una razón. Facebook, ahí estamos, ahí está la transmisión de Facebook. Ahí, claro, ahí está hagan la transmisión de Facebook. Preguntas. Aproveche de enviarle sus preguntas a Carlos, comentarios, destinos que quizás él deba ir a conocer, quizás usted incluso puede ser su guía en ese lugar. Eso. Si no le gusta Facebook, YouTube, ahí estamos también, en la transmisión de YouTube, para que también lo pueda saludar y preguntar. En YouTube, Vanessa Ruiz, saludos, Carlitos, desde Tomé. Eso. ¿Algo tiene que ver con usted? Es mi hermana. Ah, mira, ahí está, pues, ¿ves? Su hermana. Ellos son los primeros que ven todo. Claro que sí. De hecho, yo les mando a veces el previo antes de... Ah, ya, el link oculto de YouTube, ahí están, véanlo. Chiloé Natural en YouTube le dice saludos, y en Facebook teníamos... a Isabel Durán, la saludamos porque dice siempre veo a CNN. Francisco Araya te dice, ¿cómo ha sido tener suscriptores si se has visitado España? Respóndele a don Francisco que le estoy viendo en Facebook. Sí, Francisco, efectivamente visité España, visité Madrid en octubre del año pasado. Fue la primera ciudad a la que llegué en Europa. Fue una experiencia un tanto especial. Y aquí si podemos poner música triste porque... Fue deportado Carlos y bueno, se acabó el viaje a Madrid, ¿no? No, hay una experiencia personal que no fue de las mejores. ¿Por qué? Fui... Lo puedo decir. Si ah, no, pero esto ya... ¿Pasó policía o no? Sí, no, entré. No, pero entré, fui con un motivo en particular más personal.
lo que quizás no me permitió tanto descubrir la ciudad abiertamente. Perfecto. Ya, no es necesario que ahonde. Pero conocí Madrid, estuve 5 o 6 días en Madrid, es una ciudad increíble, una locura. Una muy bonita puerta de entrada a Europa para un chileno. ¿Algún lugar que recomiende de Madrid, así como un imperdible dentro de Madrid, un lugar que uno tiene que ir, algún monumento, algún restaurante, lo que usted quiera, una recomendación de Madrid? Mira, está un lugar súper clásico para los turistas que se llama la Plaza Mayor, pero al frente, afuera de la Plaza Mayor, está un mercadito de comida muy rico. ¿Qué se llama el mercado? El mercado de San Camilo, yo soy muy malo con los nombres. Yo pensé que estaba hablando de San Miguel. San Miguel. Ese. Oye, pero es exquisito, es exquisito. O sea, el que le guste el buen vino, la buena cerveza, la buena... Mariscos. Los mariscos, están ahí, pero... Y el olor, uno entra y es como... Oh, se detiene el tiempo en el mercado San Miguel, dice un amigo absolutamente. San Pedro y la Tirana, te recomienda Federico Ignacio Rosales. He estado en ambos. En ambas. En la Tirana, ¿qué te pareció esta fiesta chilena que es tan propia de ese...? Sí, la Tirana fue una experiencia súper particular porque yo actualmente estoy en una alianza que estamos tratando de recorrer distintas festividades dentro de Chile. Ya esto patrocinado, digamos, por el Cernatur, por ejemplo. Entonces, pero eso es muy bueno, ya. Cernatur, claro. Por una aerolínea, por Trivago. Entonces, en el fondo... Nos juntamos todos y dijimos, bueno, potenciemos Chile, pero potenciémoslo de un lado un poquito más cultural, más tradicional, y nos fuimos a recorrer la Tirana, que fue el primer viaje, y de hecho vengo llegando, como te decía anoche, desde Chiloé, producto de esta misma alianza. Y la Tirana fue una locura. Yo de verdad que me traté de marcar un poquito el tema religioso para tratar de vivirlo un poquito más como un asistente más de los 200.000 que llegan a la Tirana. 200.000 personas, sí. Wow. Y fue súper especial. Yo creo que las personas o los que están viendo, que los invito a que de verdad vean el capítulo de la Tirana que está en mi canal, porque en el fondo hay una sensación súper distinta, una emotividad distinta que me entregó el lugar que te hace... Ahí está la Tirana. Ahí estamos viendo parte de este registro que usted puede revisar íntegramente en el canal de YouTube de Carlos Ruiz. Ahí comienza todo, porque en el fondo ese camino es el camino del peregrino. La gente empieza a caminar ahí 10 kilómetros hacia el pueblo de la Tirana. Y pasan muchas cosas. Hay gente que se está preparando todo el año para llegar ahí. Hay mucho sacrificio. En el día hace mucho calor y claro. En la noche es extremadamente frío. Frío, claro. Entonces, de verdad que hay muchas emociones que ocurren en ese lugar, y la gente que no ha ido, que le llame la atención, les invito de verdad que vayan a la Tirana. Está muy bien. Oiga, dentro de esta alianza que tiene con Cernatur, ¿qué otros lugares ya le ha tocado en términos de festividades chilenas ya visitar que se puedan encontrar en el canal? ¿O qué cosas, para aprovechando la instancia, tienen en carpeta algún adelanto que nos pueda dar para que la gente se motive a seguirlo en YouTube? Mira, esta alianza comenzó en julio de este año, comenzó de hecho con la Tirana, y recorrimos, bueno, Iquique, La Salitera, Humberstone, todo, tratando de cubrir también el destino ciudad, Iquique, y luego nos fuimos a la Tirana como festividad. Y la segunda que hicimos fue la que estuve grabando durante estos días. Estuve 5 días en 3 regiones de Chile tratando de cubrir las fiestas patrias. Estuve acá en Peñaflor, en la región metropolitana. Luego me fui al norte, a la región de Coquimbo, en la Pampilla, ahí donde las papas queman directamente, en la Pampilla de Coquimbo y en la Pampilla de San Isidro, que queda hacia el Valle del Elqui. Ah, ya. Que es bien interesante igual. Y terminé en Chiloé, en Castro... comiendo mucho, muy regaloneado en Chiloé, como todos los visitantes que lo regalonean mucho allá. Y para adelante se vienen otras cosas interesantes, o sea, no puedo adelantar mucho, pero imagínense festividades como, a ver, estamos tratando de gestionar todo el tema del Tapati en Isla de Pascua, el Carnaval del Sol en Arica, o sea, tratar de cubrir los más característicos, digamos, de acá de Chile. Miren, Nelson Álvarez en la transmisión de Facebook, esta sección de CNN es muy interesante, muchas gracias. Buena sección, me gustó. Y ahora sigo a Diego Marín, nos dice Mónica Benito Rebolledo. Mónica, claro, para el resto de la gente que nos está viendo hoy, Diego estuvo la semana anterior, él es un youtuber que especialista en sándwich, un capítulo que usted puede ver también en CNNChile.com. Visita la Laguna San Rafael y las Torres del Paine, te recomienda. Estuve en las Torres del Paine, pero no estuve efectivamente en la laguna. Las Torres del Paine, otro punto en Chile que es para volverse loco. Es que no sé, mira, tú la miráis en foto y decís, oye, está bonita, tengo ganas de ir. Pero llegáis ahí y le empezáis a mirar y como te empezáis a acercar en la carretera y decís, no, ya esto es una locura. O sea, tiene una cuestión como de majestuosidad, sí, ¿no? Sí, es como un oasis rocoso ahí, montañoso, en medio de
todo lo maravilloso de ese lugar. Las Torres del Paine, increíble. Mire, también acá Francisco Araya le recomienda Valdivia. Valdivia, mire qué hermosura ahí, ¿eh? Valdivia, estuve en enero de este año. Mira, bueno, ¿y grabó? ¿Tenemos material de Valdivia? Ahí Valdivia, está el capítulo de Valdivia. Estuve... Aquí yo voy a rescatar un tema interesante. El tema de viajar no guarda relación con la cantidad de países o la cantidad de destinos que uno conozca, ¿ya? Sino que viajar tiene mucha relación con los momentos que se vivan. Ya, tiene que ver con sensaciones, con emociones. Y me detengo ahí porque justamente en Valdivia, en el lugar de Corral, yo estaba ya grabando hace un par de días en ese lugar y estaba súper cansado, 6 de la tarde, no había casi ni desayunado, no había almorzado, no, estaba cansadísimo con un sol encima y me ve una señora de una cocinería y me da un pulmay que me levanta pero completamente y me atendió como si fuera, no sé, mi abuelita. Oiga, el pulmay, expliquémosle a la gente que está viéndonos de otros países, también incluso la transmisión de televisión. ¿Qué es el pulmay? Yo sé lo que es, pero... Vete, que como que empezó a salivar. Se me salió la boca, sí, claro. Es muy rico. Bueno, el pulmay es lo que se llama el curanto. Ya, el tradicional en el sur es el curanto en el hoyo, el del chilote, no sé qué. Efectivamente. Con mariscos, carne, chapalele y todo. Exactamente. Toda la enjundia, digamos, que se puede encontrar en esa zona. Y el pulmay vendría siendo una especie de curanto, pero como mala olla. En olla, claro. En olla, que contiene los mismos elementos. Obviamente no se tapa con hojas de parra. De milka, claro. Entonces, pero en el fondo es ahí. Tiene un caldito, pero reponedor muy rico. Sí, pues claro. Es perfecto. Claro, ese es el pulmay. Así que si le toca estar por Chile, tiene que probar uno en olla y otro en el curanto en hoyo, que es tradicional, ¿no? Que es tan turístico en Chile. Mire, esto es muy bueno. A ver. ¿Cuántos años tiene usted, Carlos? Ah, me van a empezar a preguntar si estoy soltero. No. ¿Cuántos años tiene? Tengo 31 años. 31 años. 31 y medio. ¿Usted se considera millennial? Absolutamente. Ya. Mire, porque en la transmisión de YouTube que yo estoy mirando acá, don Claudio Bastías le dice, grande Carlos, saludo y a seguir viajando. Pero arriba de él, David Opazo dice, gran personaje de YouTube, este señor, y dice, sigo todos sus videos. Es un Pancho Saavedra millennial. ¡No! Mira. Me tengo que... Espérate, voy a reír como Pancho Saavedra. No. ¿Qué le pareció la comparación? Claro, porque usted pasa viajando, es un poco que hace para televisión. No, está entretenido, está bien. Me comparan con Pancho Saavedra, con Iturra, con otros... Ah, con Iturra, claro. Con youtubers de otros lados, sí, que son viajeros. Pero la verdad que digo, bueno, lo interesante de las entre comillas, comparaciones... es cuando te relacionan a personajes que también están haciendo un aporte en el tema de los viajes y del turismo. O sea, ahí está, yo creo, la función. Yo creo que la gente, los que somos viajeros, los que tenemos un canal de viaje en YouTube o hacemos algo relacionado a los viajes, no queremos, en el fondo, no nos sentimos como nosotros como un rostro o algo. Nosotros nos sentimos con una responsabilidad de tratar de motivar a otro a vivir una vida de nuevas experiencias. Entonces, finalmente... Qué rico que de alguna forma te relacionen a personajes que también están aportando en el mundo de los... Oiga, sí, además tiene onda el lo de Pancho Saavedra millennial, ¿eh? Suena bien. Mire, en YouTube, estaba en YouTube. En Facebook le decía Andrés Alejandro, La Mano del Desierto, le recomiendo. No, yo no conozco Antofagasta. Ese lugar. Pero es algo más teníamos acá, preguntándole por Puerto Montt. Puerto Montt. Anoche va a ser por Puerto Montt. Claro, venía de Chiloé. Sí. Puerto Montt no lo he recorrido en detalle. He estado este año, creo que 4 veces en Puerto Montt, pero de pasada. Claro, porque Puerto Montt generalmente los aviones hacen ahí... Claro, entonces he llegado a Puerto Montt, me he ido a Osorno, llegué a Puerto Montt, me fui a Puerto Vara, ahora me fui a Chiloé, pasando por Puerto Montt. Es un lugar que también comí sí, alguna vez en Puerto Montt, en el mercado de Ángel Mo. Que estuvo súper rico, pero sí, un lugar que hay que descubrir. Y ahí voy a detener un poquito en esa zona, porque hay algo súper mágico ahí. O sea, Puerto Montt en particular es un punto súper estratégico, por llamarlo de alguna forma. O sea, está Puerto Montt, que es súper especial con su onda, digamos, y también, bueno, muy cerca de Chiloé, o sea, está ahí en hora y media, no sé, sí. Ya está ahí metido en la isla. Y por el otro lado está Puerto Vara, Frutillar, el volviendo el lago, hacia Santiago, digamos. Exacto. Los volcanes, el volcán Osorno, sí. Y todo. Y ahí hay una ruta que a mí me gusta mucho, la ruta que se llama el cruce andino. El cruce andino es algo que yo de verdad a los chilenos, incluso a los extranjeros que están viendo esto, les animo a hacerlo porque es una travesía que es
cruzando la cordillera de los Andes, navegando. O sea, uno navega tres lagos y llegas a Bariloche, en Argentina. Y los paisajes son increíbles. O sea, pasar por bosque, por selva, en realidad selva valdiviana, con alerce milenario, ver cóndores volando la cordillera de los Andes, es impactante. Oiga, preguntas breves. ¿Cuál es el mejor país que ha visitado fuera de Chile, o el que más le ha generado impacto, o el del que tiene mejores recuerdos? Italia. ¿Italia? Sí. ¿Por qué? Italia, ¿un lugar en particular? O... Sí, Italia lo divido en dos cosas. Italia, culturalmente siento que también se parece bastante a Chile. Ya obviamente tenemos una cercanía de idioma, digamos, del origen del latín, etc. Lo que hace que el funcionamiento de Italia sea bastante similar a lo que ocurre acá en Chile o lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, un país que te recibe muy bien como turista chileno. Por otro lado, tiene una comida muy rica y lo que más destaco es la conectividad de Italia. Siendo un país geográficamente muy similar a Chile por lo alargado, ellos sí han sabido mucho aprovechar el tema del transporte en trenes, por ejemplo. O sea, yo me trasladé de Roma a Venecia en 3 horas en un tren que andaba a 240 kilómetros por hora. Entonces, y ahí uno dice, qué lindo sería que en Chile tener un tren que me permita llegar desde Santiago, no sé, a Puerto Montt, claro, en 3 o 4 horas. Ojalá que en algún minuto vuelva a existir esa conectividad a través del tren. Tendrías que ir al Valle de la Luna, ya te había recomendado esto, te admiro mucho, uno aprende mucho en tu canal, gracias, éxito. Te están recomendando también ir a... ¿Algún día viajarías a la India? Te pregunta Andrés Alejandro en la transmisión de Facebook. Mira, debo ser súper sincero que el tema de sudeste asiático, India, como todo ese sector que está de alguna forma de moda hace un par de años... Está de moda, está sí, de claro. Moda. Me genera un poquito de distancia por lo mismo, porque esté de moda. Siento que lo interesante de poder conocer un nuevo lugar es tratar de captarlo lo más auténticamente posible. Entonces, puedo equivocarme por no conocer el lugar... Pero sí he conversado con gente que ha ido y de alguna forma me señalan que en algunos lugares está demasiado preparado para el turista. Ya demasiado maqueta para turista. Entonces, tengo un poquito de rechazo con esos lugares que son tan turísticos. Yo siento que, y divido un poquito este tema, aunque alguna gente del medio, de los viajeros, no hacen esta distinción, yo divido a los turistas de los viajeros. Ya, el turista es el que compra el paquete cerradito, todo. Claro. A las 8:02 te pasamos a buscar en este punto y después va a volver a las 17:03 de sí, aquí. Claro. Ya, yo soy un poquito más viajero y siento que la idea del canal también es motivar a que los turistas se nos formen un poquito más viajeros y que el que no ha viajado que sea un viajero. A raíz de eso, la vieja medicina, buen nombre, en Facebook pregunta... Tips para atreverse a viajar solo, que es algo que probablemente a mucha gente le cuesta tomar esa primera decisión de viajar solo por la distancia, el idioma, las costumbres, que el enchufe, que todas las cosas que sí. Uno se ha afectado en sus primeros viajes solo. Sí. ¿Cuál es la clave para que eso no sea traumático y que sea placentero absolutamente? Sí. Mi primer consejo y el mejor de todos es que vean mi canal. No. Claro, go no. Carlos, ahí está. No, mira, esto es súper simple. Sí, la idea de hacer estos contenidos y la gente que me va siguiendo en las redes sociales se da cuenta que en realidad esto no es nada del otro mundo. Si en el fondo viajar en avión no es muy diferente a viajar en un bus, o sea, es agarrar un avión, trasladarse 2 horas y estar en Buenos Aires, o sea, con el carnet de identidad, o sea, claro. Es cosa muy simple. En la maleta no tienes que llevar nada especial por irte a otro país, te llevas lo mismo que si tú fueras dentro de Chile a otro lado. Lo que sí es súper importante y que hoy creo que tenemos una ventaja muy grande con generaciones anteriores es la tecnología. Y ahí es donde me agarro el tema millennial y digo, sí, yo soy parte de esta generación que en el fondo vive conectada y que de alguna forma el celular o los computadores terminan siendo una extensión de nosotros. Hoy, estar conectado muy fácil también afuera. O sea, mi consejo número uno ahí con la tecnología es que tengan sus celulares desbloqueados internacionalmente. Ya acá en Chile la ley solo obliga a tenerlo desbloqueado nacional. Pero pueden solicitar desbloquearlo internacional y luego comprar un chip en el lugar donde van, el país, por ejemplo, donde van. Prepago. Prepago es súper simple y muy barato. O sea, te estoy hablando que en Uruguay, por ejemplo, puedes tener 10 gigas de internet por una semana en 3.000 pesos chilenos, 4.000 pesos chilenos. Bueno, eso es un muy buen dato. Entonces, claro. En Argentina muy similar. Uno gasta 2.000 pesos en el chip más 2.000 pesos de la carga. O sea,
Mira, y la gente que está a punto de emprender ese viaje, estaba con este problema de no quiero contratar roaming, no quiero depender solo del wifi, quiero tener internet. Ok, estoy de acuerdo con Carlos, voy a hacer esto de comprar un chip de prepago afuera. Sí. ¿Cómo desbloquea el equipo acá o dónde tiene que hacer ese proceso? Mira, en el caso de los equipos que están con contrato en la compañía de teléfono, tienen que solicitarlo directamente a la compañía de teléfono. ¿Ya? Eso sí, les van a pedir que, por lo general, cuando uno contrata un plan, son planes a 18 cuotas y no sé qué, 18 meses, va a tener que pagar efectivamente completamente el teléfono a la compañía para que la compañía te diga, ok, te lo voy a liberar. Ya es la pequeña traba que hay acá. O lo otro es comprar directamente los teléfonos a la marca. ¿Ya? Pero si compras el teléfono en retail, ¿ya viene desbloqueado? Ya viene desbloqueado. Perfecto. Viene todo absolutamente liberado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. No. Cualquier pregunta para este señor, para este viajero al que envidiamos probablemente usted en casa o si nos está viendo en su teléfono, en Go Carlos en YouTube, también en Instagram hemos estado mostrando tu cuenta. Muy bien. Que es Carlos Ruiz 24. Yo ahí no he querido cambiar mi nombre porque sigo siendo yo. Claro, y en Facebook también lo encuentran. Sí, como Go Carlos YouTube. Ahí está. De todas las formas de comunicarse con este señor multiplataforma como es este programa, queremos agradecerle a todos los que se han conectado desde Quintay. Nos estaba saludando en YouTube Chilena por el Mundo. Mire, qué buen nombre. Sigue mostrando las maravillas de Chile, te dice. Y ese es el desafío que tiene Carlos en los próximos meses. Te queremos agradecer. Puedo hacer un... Pero claro. Sí, solo un tema. A mí, el turismo en Chile creo que tiene un gran desafío hoy. ¿Ya? Conversaba hace unos días con unas personas. ¿Qué es lo que le falta a Chile a nivel turístico? El tema pasa, creo yo, por dejar de vender salchicha en el turismo, como pasa, y me perdone la gente que le encanta San Pedro de Atacama, pero en San Pedro de Atacama está una calle llena como con 100 agencias que venden exactamente lo mismo. Creo que falta dejar de vender salchichas y empezar a vender experiencias. A Chile le falta experiencias. Y hay un ejemplo súper claro. Al turista viene a Santiago y le dicen, camina 2 cuadras, dobla la Alameda, y resulta que el turista llega y no hay ningún letrero que dice Alameda. A ese nivel de poco preparado Chile está para recibir a viajeros. Mucho, mucho por conversar nos queda, Carlos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. En directo, todas las semanas, acá en CNN de Chile.